Hola clase, hoy nos vamos a enfocar en las propiedades de los objetos, pero nos vamos a enfocar en la masa. La masa es qué tan pesado o qué tan liviano es una cosa. Por ejemplo, aquí en el diseño tenemos agua, está muy pesado, pero una pluma no es tan pesada, es liviana. Entonces, hoy vamos a ver qué tan pesado o qué tan liviano son las cosas. Para medir la masa usamos una balanza. Aquí tengo una balanza, como puedes ver, y voy a tratar de aquí usar la balanza y vamos a ver si podemos usar la balanza para ver qué tan qué es más pesado. Entonces, si es más pesado, va a pesar más y va a bajar. Si es liviano, se va a quedar por arriba. Entonces, tratamos de hacerlo. Aquí tengo un pegamento. Voy a poner el pegamento aquí. Y luego tengo un marcador. A ver, ¿cuál es más pesado? ¿El marcador o el pegamento? Vamos a ver, pongo el marcador en el otro lado. A ver cuál lado se baja. Parece que el pegamento está más pesado que el marcador. Entonces, el marcador es más liviano que el pegamento. Ahora tratamos de hacerlo de otra manera. A ver, ¿qué es más pesado? ¿El marcador o el sacapuntas? Voy a poner el sacapunta y luego voy a poner el marcador. Parece que el sacapuntas, que está aquí, es más pesado que el marcador, o que el marcador es más liviano que el sacapuntas. Ahora, usamos el hand sanitizer. A ver cuál es más pesado, el hand sanitizer o el sacapuntas. Pongo el sacapuntas aquí y luego pongo el hand sanitizer. Miran bien. El otro lado de la balanza se puso más bajo, entonces parece que la botella de hand sanitizer está más pesada que el sacapuntas. Hi, now I will do the presentation in English. So we are still doing properties of objects, and today we're going to focus on weight. We're going to look at what is lighter or what is heavier. For example, here on my anchor charts, the water is heavier than a little feather. A feather is lighter. We're gonna try using a balance to see what is heavier and what is lighter. So I have here, I brought a balance right here, and we use these to measure if things are lighter or heavier. So I have a glue, and I have a glue bottle, and I have a marker. And I want to see which one's heavier, the glue or the marker. So I'm going to put the marker, and then I'm going to put the glue. Which one was heavier? It looks like the glue went down and the marker went up. That means the glue is heavier than the marker, or the marker is lighter, liviano, más liviano que el glue stick. Que el pegamento. Let's do the same thing con la botella de hand sanitizer. Which one is heavier? El sacapuntas o la botella de hand sanitizer? So I'm going to put the sacapuntas, the pencil sharpener, and I'm going to put the bottle of hand sanitizer. Miran bien. Look carefully. Observan. ¿Qué es más pesado? What's heavier? ¿Y qué es más liviano? What's lighter? Look, mira. La botella de hand sanitizer went down, se bajó. And the sacapuntas, the pencil sharpener, went up. That means the hand sanitizer bottle is heavier, es más pesada que el sacapuntas, or that the pencil sharpener is más liviano, lighter, que la botella de hand sanitizer, than the bottle of hand sanitizer. Ok, ahora tú vas a tener la oportunidad
de medir, de ver qué son cosas más pesadas o más livianas, y luego de medir qué es más pesado, qué es más liviano. Si tú tienes una balanza, puedes usarla, pero si tú no tienes balanza, puedes usar tu juramento. Usa tus manos a ver qué es más pesado y qué es más liviano. Now it's going to be your turn to practice. You're going to look at pictures and see what's heavier and lighter, and then you're going to have an opportunity to try it out with things at your house. If you have a balance, you're welcome to use it. If you don't have a balance, then that's okay. You can use your judgment with your hands. You can carry things and see, oh, that looks heavier, or oh, that's easier to carry, so that must be lighter. Okay? Now let's try and practice.